Sí, decir que nosotros, dentro del plan de intervención, ya se había nombrado un equipo interventor, que eso, o sea, no es que quedan 24 horas, nosotros desde el principio se nombró una comisión interventora y se ha presentado el desglose de cómo está conformada esa comisión interventora, ¿no? Decir que nosotros, debido al precario estado de la red de distribución, realmente en pésimas condiciones, hemos enviado 23 especialistas, ya tenemos 12 cuadrillas del ENE trabajando en recuperar la red de distribución porque el estado extremadamente dañado de la red de distribución impide que se sincronice bien la generación, ¿no? O sea, hay que completar las tres fases en toda la isla. Y es por eso que hemos enviado un contingente importante para acelerar esos trabajos y mejorar la calidad del servicio en Guanaja, que lamentablemente la situación de la red de distribución era catastrófico. Nosotros ahorita esperamos que solo esta inversión en la red de distribución, en reparar las fases, esté por encima de los 8 o 9 millones de lempiras inicialmente, ¿no?